Muy buenas tardes, tengan todos, brinautas, seguidores de Voces por Media Calle. Soy Antonio Alvarado, músico, docente y productor de este programa a través de su canal Voces por Media Calle, una multiplataforma de formación y entretenimiento desde Heredia, Costa Rica para el mundo. Les recuerdo que en Voces por Media Calle tenemos múltiples temas a cargo de especialistas durante la semana con mucho conocimiento para todos ustedes. Les invito a hacer clic en este momento a la campanita para que así no se pierdan ninguna de las notificaciones de nuestro programa y, por supuesto, ninguno de los proyectos de nuestros productores. Hoy es martes 2 de noviembre, fecha en que hacemos un homenaje póstumo a la figura y a la labor de un gran músico, Dionisio Cabal Antillón, quien falleció el pasado 20 de octubre en el país que amó tanto y que respetó como pocos. Este 2 de noviembre, día en que recordamos también a todos los fieles difuntos, enviamos nuestro más sentido pésame a toda su familia, amigos y personas cercanas en el ámbito artístico, musical y demás sectores en los que Dionisio se desempeñó durante su vida. Igualmente expresamos nuestros virnautas, nuestro mejor sentimiento por los seres que han perdido durante el último año. Para poner en contexto este programa, quiero comentarles que Dionisio Cabal nació en 1954. Es hijo de dos poetas nacionales, Ana Antillón y Antidio Cabal. Cursó la primaria en la Escuela República de Chile, la Escuela Laboratorio de la Universidad de Costa Rica, y más tarde en la Escuela Mireya Venegas en Venezuela. La secundaria la cursa en el Liceo Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, y Francisco de Miranda. Concluye luego en Costa Rica, en el Liceo de Escazú. Estudia periodismo en la Universidad Latina, así como dirección, guión y producción de televisión y radio, historia del arte universal en la Universidad Monte Ávila de Caracas. En sus palabras, fue reclutado en el año 1975 para la labor investigativa y de rescate de la música meseteña, dígase del Valle Central costarricense, por Emilia Prieto. Desde entonces fue su discípulo y folclorista autodidacta. Fue asesor también en la Asamblea Legislativa desde el año 2014 al 2018. Fue director de Más Cultura y director y productor del Canal 13, profesor de música, jefe de Relaciones Públicas en la Editorial Costa Rica, director y productor en Radio Nacional y miembro fundador del equipo CINAR, entre muchos otros puestos. Inicia su actividad musical en 1970 como cantautor y en el año 71 funda su primer grupo, Grupo Gente, junto a Luis Mata y Luis Asofeifa. En el año 74 funda el Movimiento de la Nueva Canción Costarricense, junto a connotados artistas Rubén Pagura, Orlando Gamboa y Luis Enrique Mejía Godoy, de origen nicaragüense. Representa y gana varios festivales a nivel nacional e internacional, viajando años después a toda América Latina, Estados Unidos, la Unión Soviética y España. En el 75 funda el grupo Viva Voz junto a Marisol Carballo y los hermanos Fernando y Juan Carlos Mena. Ahí inicia su ligamen con Emilia Prieto, produciendo un disco. En 1978 hace dúo con Aurelia Trejos y en el año 79 funda Cantares, con quien produce 15 discos. Dionisio escribió casi 700 canciones y 16 cantatas, de las cuales menciono La Guerra de 1856, Retablo de Navidad Costarricense, La Misa Tica de Cantares, El Derecho a la Tierra, La Libertad, Humorísticos, El Oratorio de Juana Pereira, Cantando con Tatamundo y recientemente 200, Concierto Libertario. En solitario produjo 5 discos, los dos últimos fueron Sombrero Ajeno y Verde Navidad. Con el grupo La Cruceta, la cantata 1865 en versión ampliada. Fue productor de 14 proyectos musicales a otros grupos aparte de los suyos. Recibió 13 premios, entre ellos de ACAM, del Ministerio de Cultura, así como premios de universidades. La publicación de sus libros asciende a 12 artículos de revistas y periódicos y 6 libros. El último fue ¿Qué tiene el rey en la panza? Una obra para niños. Si buscáramos una frase para definirlo, diríamos que Dionisio fue un constructor
del patrimonio intangible y tangible construido a base de estudio y perseverancia. Y en mis propias palabras, yo diría un educador con una guitarra bajo el hombro. Contamos hoy con la presencia de la señora Alejandra Murillo, su compañera, y de su amigo entrañable, el señor Frank Camacho, a quienes reiteramos nuestras condolencias. Agradezco su presencia, el homenaje que este su programa Música Activa y el canal Voces por Media Calle rinden a la figura de un gran ser humano, amante de su patria, investigador de nuestra historia y sus tradiciones, cultor incansable y creativo de las letras y de la música. Estoy seguro que Dionisio también estará disfrutando en este momento del cariño de todos los que nos reunimos junto a él, ahora desde un estado intangible de espiritualidad, donde las emociones y los buenos sentimientos de todos los aquí reunidos proveerán alivio y paz a quien partió, recibiendo desde su nueva morada celestial el sentimiento invaluable de estar cerca de quienes le aman y aprecian. Ahí, en este nuevo estado, no dudo que Dionisio continuará alegrándonos con su obra, a través de sus anécdotas, coplas, retahílas y las musicalizaciones que él tanto gustaba hacer. Presento entonces a nuestros dos invitados, a doña Alejandra y a don Fran. Muy buenas Bienvenidos tardes. Bienvenidos a Música Activa y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, don Antonio. Saludos, Fran. Muchas gracias. Saludos, don Antonio. Gracias por la invitación al programa. Y Alejandra, vos un fraternal pésame por el deceso de tu abuelito el día de ayer. Gracias. Así es, hace un momento nos acaba de contar doña Alejandra, lastimosamente también ha perdido recientemente su pariente, su abuelo, pues mis condolencias y de parte de toda la producción de Voces por Media Calle también. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar este conversatorio que vamos a tener, homenaje, recordatorio, fotografía de Dionisio, hablando primeramente con don Frank. Él es exdiputado del periodo 2014 al 2018 y es presidente y fundador de la asociación AMUVIS, galardonada con el Premio de Gestión y Promoción Cultural. Bienvenido, don Frank, y coméntenos, ¿cuándo conoció usted a Dionisio y quién era ese Dionisio que usted conoció? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y a todos sus radioescuchas, pues un cordial y fraternal saludo también. Usted comprenderá, don Antonio, que aún es difícil poder considerar el hecho de que Dionisio Cabal no está con nosotros. Así es. Su gigante personalidad, además de su esbeltísima estatura, pues hoy realmente marca un antes y un después de Dionisio Cabal. Y creo que la historia irá poniendo en su debido lugar la obra de este maravilloso ser humano. A Dionisio Cabal, pues lo conocimos desde los años 80, cuando todavía éramos unos niños y escuchábamos la música de Cantares, la música de Somos Como Somos, allá en Radio Nacional. Uh-huh. Y eso de la gestión cultural nos comenzó a nosotros a entrar como un gusanito desde este pequeño pueblo, San Isidro del Guarco, por medio de una organización de jóvenes que se denominó en ese momento Grupo Juvenil Cristiano AMUVIS, y luego pasó, después cerca de los años 90, a llamarse la Asociación Cultural AMUVIS, que ya el próximo año cumplimos 45 años. En todo este camino de la Asociación Cultural AMUVIS, pues Dionisio estuvo siempre muy de cerca. Él, con el bagaje de ese conocimiento inmensurable de la cultura costarricense, pues siempre nos mantuvo debidamente enamorados de nuestra patria, de nuestra Costa Rica. Cuando tuvimos la oportunidad de traer al grupo Cantares allá por el año 1993 a una actividad, recuerdo muy bien porque ese día nos tocó compartir escenario. Nosotros hemos desarrollado teatro desde siempre y teníamos la obra Don Concepción de Carlos Gallini en escena y la quisimos presentar al público y antes abrir con la presentación
de Cantares. Recuerdo que esa fue la primera vez que estreché la mano de Dionisio Cabal y pude ya constatar de primera mano, valga la redundancia, la estatura de este hombre maravilloso y, por supuesto, de todo el grupo Cantares. No se me olvida que ese día le compré el cassette de la Misa Tica costarricense. Ajá. Y le digo: Dionisio, ponémele algo aquí, ponémele una buena hablada. Y me puso un mensaje hermoso en donde me dice: para vos, hermano de lucha, que el futuro es nuestro. Y por supuesto que lo atesoro hoy, más que nada, claro, en un lugar muy, muy especial. Pues Dionisio ha sido ejemplo, ha sido un hombre del que hemos aprendido mucho, y por esos azares del destino, pues logramos forjar una linda amistad, aparte de lo artístico, por medio de lo cultural, por supuesto, siempre con ese hilo conductor en donde vivimos cosas maravillosas. A su juicio, ¿cómo resumiría usted las etapas de la obra de Dionisio? ¿Y en cuál de ellas considera usted que fue más productiva y por qué? Mire, como Dionisio se caracterizó por no decir absolutamente nada de lo que no tuviera certeza, quiero decir sin temor a equivocarme que el mejor momento de Dionisio era este. Este era el momento en que Dionisio mejor estaba cantando, en el que mejor estaba produciendo, en el que más estaba investigando. La madurez. La madurez total del artista se estaba reflejando hoy día con sus presentaciones. O sea, bastaba ver a Dionisio en el escenario para ver esa seguridad imponente con la que nos enseñaba en cada una de sus interpretaciones. Logró hace poco conformar el grupo, el Círculo de Copleros de Costa Rica, y la verdad es que su trabajo fue un trabajo maravilloso porque rescató esa tradición oral costarricense del vacío en que estaba. Simple y llanamente, algunos, por supuesto, por cada lado, como Walter Quesada, Luis Ruiz y algunos otros que estaban siempre practicando el arte de la retahíla y la bomba, pero no había un reconocimiento como tal a nivel nacional hasta que Dionisio se dio a la tarea de hacer un trabajo de investigación por medio de ProArtes y lograr de verdad posicionar, y no solo eso, sino descubrir nuevísimos valores de la retahíla y la bomba. Y eso hace escasos 10 años, o sea, de 10 años para acá, aparte de los otros proyectos que ya Dionisio estaba comenzando a gestar, la edición de varios libros, sus últimas producciones musicales que cada vez eran más exigentes, la última grabación de la cantata que pasó como de una hora a dos horas, ¿verdad? Con una maravillosa interpretación por parte de todos los que participaron ahí, y además los maravillosos arreglos musicales que él además le otorgó a ese trabajo. Disculpen porque algo pasó ahí, pero ya estoy aquí otra vez. No se preocupe, estamos por internet y pasan a veces cositas, no se preocupe. Una otra preguntita, usted nos explica que, digamos que este momento es en el que él dedicó, por así decirlo, más apasionamiento, ¿verdad? Fue entonces, de acuerdo a la pregunta que le hice anteriormente, podemos decir que es su momento de mayor apasionamiento, pero también de mayor productividad, a su juicio. Claro, o sea, la carrera de Dionisio de principio a fin ha sido absolutamente productiva, incansable. Pero hoy, con toda la madurez que ostentaba, su firmeza en el escenario, en interpretación, era mucho mayores. Recordemos que Dionisio fue un hombre de colectivos también, ¿verdad? Desde Gente hasta La Cruceta, que fue su último colectivo, siempre tuvo maravillosos y grandes aportes, y los nombres de los diferentes grupos que integró, ninguno de ellos fue por casualidad.
¿verdad? O sea, basta decir que la cruceta fue el arma de guerra que se utilizó en la campaña de 1856 y además fue herramienta de trabajo de nuestros abuelos en el campo también. Es un arma artesanal, por así decirlo. Sí, es un arma artesanal que además era una herramienta de trabajo y que ese fue el nombre que llevó su último grupo con el que pues denunció, como siempre lo hizo, la injusticia social, apoyó las causas sociales, siempre cantó a la libertad y últimamente a los 200 años de independencia, que es una obra y un trabajo maravilloso con esta última cantata de los 200 años libertarios que por suerte pude escuchar y ver. Antes de ir a la primera audición de Dionisio, quiero comentarle a nuestros birnautas que hace un año me tocó organizar un festival que llamamos SOS, Madre Berta Acuña. Se trataba de un festival que buscaba el recoger fondos para el mantenimiento de un hogar de ancianos, de un hogar de adultos mayores, como se le llama hoy en día, en San Pablo de Heredia. Y entonces, pues, le toqué el hombro en aquel momento a Dionisio y él muy gustoso participó. Este material, aparte de esa oportunidad en televisión, no se ha mostrado en otro momento. Entonces, cuando estábamos organizando esta actividad, este homenaje, yo dije, podemos hablar de muchas cosas, podemos decir retahílas, podemos decir coplas, pero en este material tengo todo junto. Entonces, decidí mejor presentarlo el día de hoy. Son 4 temas que él ofrece. Y de esa manera vamos a recordar a Dionisio haciendo chota, haciendo broma, contando anécdotas, haciendo historia, cantando y sus obras y las de otros compositores también. Entonces creo que me pareció bastante completo y la verdad es que no le di mucha larga al asunto. Lo editamos un poquito y hoy quiero mostrarles. Vamos a escuchar ahora la primera interpretación con la que él abre y por supuesto hace una pequeña disertación o presentación de su espectáculo. Pero antes de ir a esto, don Frank, porque el tema así lo amerita, hablemos muy brevemente cómo era el concepto del latinoamericanismo, por así decirlo, en Dionisio. ¿Qué papel cumplía? ¿Qué nivel de importancia tenía para él el ser latinoamericano? Dionisio, su primer amor fue Costa Rica y su segundo amor fue Venezuela. Pero el amor inmenso que tenía por Latinoamérica, por las causas rebeldes latinoamericanos, por las revoluciones latinoamericanas, por el sacrificio constante del pueblo cubano, por esa abnegación de ese pueblo chavista por conseguir la libertad, por esas causas bolivianas, por recuperar de nuevo las causas del pueblo. Para Dionisio eso no tenía parangón. Yo comparo la obra de Dionisio sin guardar ninguna distancia con la obra de un Víctor Jara. No porque los dos hoy ya no estén con nosotros, es porque le cantaban al pueblo, cantaban para el pueblo y para ese pueblo latinoamericano que tanto amaron. Dionisio, no lo podría yo identificar de otra manera. Muy bien, vamos entonces a esta primera audición en este festival SOS, Madre Berta Acuña, y él mismo nos va a presentar la pieza. Bueno, muy buenas tardes en sus casas a todos los compatriotas, a todos los, al público que en diferido ve y escucha este programa. Con mucho gusto estamos aquí. Ustedes saben que una de las tareas sociales que históricamente
han asumido los artistas, particularmente el gremio de los músicos, históricamente es el trabajo en solidaridad. Sean músicos de la esfera independiente, que son la inmensa mayoría, como músicos ligados a distintos proyectos que están relacionados con programas estatales, siempre cuando hay una causa, una necesidad, una urgencia, una emergencia, cuando hay la aspiración a mejorar solidariamente las condiciones de vida, de desarrollo, de salud, de la comunidad o de una persona, los músicos siempre dicen sí, por supuesto, ahí estoy. De tal manera que en un día en que a esta hora en que se está haciendo originalmente la transmisión, hay una gran cantidad de artistas en las calles en San José manifestándose por el derecho a los presupuestos culturales, que son lo que ennoblece el trabajo de una nación en el mundo. Una nación que invierte en cultura tiene su humanidad asegurada. Pues no hacemos menos nosotros desde acá, enviando este mensaje en solidaridad con quienes hoy se manifiestan por el trabajo cultural, por el futuro de las artes en Costa Rica. Y naturalmente estamos pues aportando nuestro granito de arena para que este centro, que aporta también un trabajo relevante de carácter social, no cierre. Vamos a empezar con un tema de una gran compositora latinoamericana, un tema que popularizó Mercedes Sosa. El nombre de esta compositora es la venezolana Gloria Martín. La vi quedarse sola, de par en par abierta la puerta de los años. La vi saberse bella, la vi quedarse sola con cuatro hijos a cuestas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi doblar despacio su soledad derecha. La vi meter el hombro sin bajar la cabeza y colocar sudores con nombres y con fechas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi
quemar el agua. Le vi crecer las manos, la vi mojar el fuego, velando nuestros sueños. Mi madre fue mi padre, mi voz y mi alimento. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Gloria Martín, cantautora, compositora venezolana. Un hermoso tema, ¿verdad, don Fran? Y doña Alejandra. Sí. Y le gustaba, le gustaba mucho cantarla, esa canción. Sí, y va justamente en la línea de lo que nos comentaba don Fran respecto a Venezuela. Y una canción que me llega al fondo del alma, porque aparte de que la interpreta Dionisio Cabal, yo soy hijo de una madre sola, de 4 hijos, que calza exactamente con esa letra. Entonces, imagínense, aquí estoy que no tiene idea. Así es. Bueno, vamos a conversar un poquito ahora con doña Alejandra. Ella ha sido su compañera por varios años y le ha acompañado durante su vida, ha sido testigo de mucho de su trabajo. Doña Alejandra, todos conocimos a Dionisio en el escenario, pero no en otras facetas, tal vez más íntimas. ¿Cómo era Dionisio en la casa? Cuando no estaba produciendo, ¿qué le gustaba hacer a Dionisio? Bueno, haciendo honor a su discreción, voy a contar pues, las cosas más especiales y como para que se lo puedan imaginar un poquitito, por lo menos los últimos años que fui su compañera. Dionisio, como lo ha sido con cuanta persona ha conocido, es cálido. Bueno, a mí me cuesta hablar todavía en pasado, ¿verdad? Todavía lo siento. Cálido y no podía ser diferente con las relaciones cercanas. Súper colaborador. Yo estaba muy acostumbrada a hacer todo sola y todo incluye arreglar, poner una llanta, hacer cosas de la casa, ¿verdad? Porque tenía muchos años de vivir sola. Y entonces tener la compañía de él era alivianar muchas de esas cosas, inclusive las que tradicionalmente se han adjudicado para las mujeres. Pero sobre todo lo más grato era... Bueno, empezar a acomodar muchas cosas, dejé la perfección de lado para poder ponerle atención a lo más importante. Y él sin pretender enseñar, lo hizo. Y muchísimas cosas del diario convivir se fueron modificando en mi vida para bien. Y justamente hoy hablaba con uno de sus hijos, con Dionisio, de eso, que era inevitable tener relación con él y que no dejara una huella importante en la vida, aunque fuera una conversación. He tenido amistades, compañeros de trabajo, quienes le conocieron un día, ¿verdad? Y conversaron, y eso no lo olvidan nunca. Claro. ¿Cuáles eran sus preocupaciones, doña Alejandra, a nivel del acontecer del barrio, de la comunidad, del país, del mundo? Bueno, él tenía muy claro que las luchas que separaban al pueblo por sectores no colaboraban. Para él, la dignidad humana estaba por sobre todo, sin importar si era una persona ambientalista, si era homosexual, si no. Para él, la dignidad humana le pertenecía a la humanidad.
Por supuesto que estar al lado de las personas con más necesidades fue sensibilizando y era lo que a él pues le llamaba, pero se relacionó con todo tipo de personas. Frank, más que yo, lo sabe, ¿verdad? Y el último año en el que vivimos en mi cantón, yo soy oriunda de Alajuelita, inclusive se involucró con las necesidades de mi comunidad y estaba muy enterado y preocupado por cuanto en el lugar sucedía. Y si íbamos de visita a un sitio donde conocíamos una realidad que le interesaba también, él estaba claro en que él nació en un lugar, creció en otros sitios, vivió su adultez en ciertos lugares, pero que él era ciudadano de un país y que uno, si no quiere el pueblo del que viene, no puede querer a la patria y no puede querer al mundo, ¿verdad? Entonces él lo reflejaba Correcto. en todas sus acciones, en las más cotidianas. Él no solo lo cantaba, no solo lo escribía, él lo vivía día con día. ¿A qué proyectos le dedicaba más tiempo, Dionisio, y por qué? Particularmente ahora en tiempos de pandemia, ¿qué hacía para reinventarse? Bueno, fue un reto bastante grande porque, y según lo conversamos varias veces, no es solo una apreciación mía. Él era una persona muy acostumbrada al contacto físico, al uso mínimo de las redes sociales, de las cosas virtuales, ¿verdad? Usaba, por ejemplo, una red como el Facebook para cosas estrictamente de que tuvieran que ver con su trabajo, pero varias veces como que se aburría de ello. Entonces, el reto de tener que hacer, por ejemplo, conciertos virtuales le significó un esfuerzo importante porque a él le da una energía maravillosa el hecho de tener público cerca, de tener amigos cerca. Más que público eran amigos porque así se sentía él con la gente que llegaba a escucharlo. Inclusive no tenía ningún problema en tener que cantar muchísimas veces. Creo que fueron más las que cantó sin obtener algún pago que aquellos por los que sí lo obtuvo, ¿verdad? Porque él disfrutaba realmente de compartir y de recibir de las personas. Yo creo que lo más grandioso en este tipo de espacios es que él siempre fue muy receptivo, nunca consideró que él tenía que darle a la gente, ¿verdad? Y ya, sino que al haber recibido tanto en su vida, al comprender que la sabiduría podía estar en un campesino, en un académico, en un docente, en un artista, por eso fue creciendo tanto de manera que él ni siquiera dimensionaba qué tan grande podía ser. El Y, contacto con el público, el contacto con la gente, ajá. el conversar, como él decía, escuchar al pueblo, Sí. era muy importante para él. Entonces, cuando tuvimos que pensar, él no quiso quedarse esperando a ver qué sucedía, qué soluciones venían de otra parte. Nos dimos a la tarea de cada semana visitar nuevos sitios o sitios ya conocidos, ¿verdad? Y proponerle soluciones de ceder, de negociar algo en que tanto lugar tuviera algún beneficio como él, la posibilidad de cantar. Y de esa manera también tuvo que repensar inclusive lo que iba a cantar y él mismo decía, bueno, yo ya he dedicado muchos años de mi vida a esas canciones de batalla, como él las calificaba, ahora puedo cantar otras cosas que también me gustan. Inclusive recibió críticas por algunos conciertos en donde cantaba canciones que han sonado en la radio, pero siempre le daba una explicación maravillosa al contenido y a la vida del intérprete o el autor de esa canción Claro, famosa. así es. Bueno, vamos a una segunda pieza de Dionisio. Vamos a escucharlo ahora en este concierto que él ofreció allá en San Pablo de Heredia, en la Casa de la Cultura de San Pablo de Heredia, en el Festival SOS. Vamos entonces. Vamos a hacer un tema que nos remite a la historia de Costa Rica. La historia es real. Yo lo que he hecho es poner
Esta historia que recogió el historiador Fernández Guardia, Ricardo Fernández Guardia, en sus crónicas coloniales, lo que hice fue convertir la historia en canción, pero la historia es absolutamente real. Un poquito más de guitarra en monitor, si sos tan amable, hermano. Gracias. Camino de mulas, el viejo camino, testigo nocturno de un hecho de amor. Sin luz en las casas dormían los perros, sonó la campana en el templo mayor. De pronto un galope sobre el empedrado, despierta la gente, es por lo inusitado. Se asoman curiosos vecinos friolentos, ciudad de Cartago, año 1700. Se han robado una muchacha oculta bajo la capa. Ya termina un siglo, ya comienza el otro, y van los amantes asidos al potro. Teniente de guardia, 100 hombres prepara, pretende casarles al llegar a Taras. La luna intrigada se asoma por ver a los fugitivos a todo correr. El brioso caballo a paso forzado va a poner a salvo a los enamorados. Santa Virgen de Ujarras, ¿qué destino les darás? Ajá, 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 ajá. Teniente de guardia y sus 3 arcabuces salen al camino provistos de luces, siguiendo las huellas de los escapados, cortando un atajo los 4 soldados. Muy cerca de Taras el río ha crecido y el noble caballo no ha resistido. La joven pareja cae de la silla y con duras penas alcanza la orilla. Bajo el pálor de la luna, la caprichosa fortuna. Por su mala suerte, el viejo teniente en un recoveco los topa de frente. El muchacho es Lope, la niña Jimena, él tiembla de ira y ella de pena. El enamorado levanta la espada, lo mira el teniente sin decirle nada. Voltea su caballo y grita a su gente, han muerto los 2 dentro la corriente. Recordaba que el soldado, un momento del pasado. Ah, 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 ah. Cubierta de niebla amanece Cartago y ya se conoce final tan aciago. Año 1700 de nuestro señor, un viejo soldado lloraba un amor. A Lope y Jimena les creyeron ver en León, Nicaragua, 10 años después. Se pierde la historia en la noche del tiempo, tan solo podemos mirar un momento. Ah, 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 ah.
Cartago 1700, una historia de la vida real. Doña Alejandra, ¿usted quisiera agregar algo más que se haya quedado por ahí en el tapete con respecto al tema anterior? Sí, los artistas por lo general buscan algún tipo de intimidad para su producción, sea musical, plástica, ¿verdad? Y según lo que pues yo hablaba con Dionisio desde que empezamos a salir, así era su gusto, ¿verdad? Pero para mi suerte, y eso es uno de los regalos más bonitos que he recibido, fui parte de ver cómo se fueron creando las canciones para 200, concierto libertario, las que él compuso en los últimos meses para este concierto, que dichosamente quedó grabado gracias a la Municipalidad de Santa Ana, porque la siguiente grabación sería en Cartago. Y también recuerdo muy bien el momento en el que estaba escribiendo una canción que para el año pasado hizo con motivo del 1 de mayo. Esa está grabada en una página de, en la página de la APSE. Entonces, eso es parte también de la intimidad de la producción de él, porque lo hacía en momentos en los que yo andaba trabajando, pero también de repente se acordaba de alguna forma de arreglar un texto que venía haciendo y entonces lo hacía y una vez que estaba listo me lo contaba o últimamente preferíamos que yo fuera quien manejara para todas las giras, visitas, inclusive actividades sociales y ahí en el carro él iba escribiendo, solo él se entendía lo que escribía en movimiento, pero es parte de ese recuerdo tan hermoso que a mí me queda de verlo a él en todo lado, sacar su cuaderno para tomar esos apuntes. Claro. Beethoven hacía eso. Beethoven tenía la costumbre de llevar siempre una libreta y anotar. Los compositores, los poetas y las personas que crean siempre buscan tener alguna manera de poder preservar las ideas. Quiero no dejar pasar por alto, enviar un caluroso saludo a don Luis Enrique Mejía Godoy, que hace unos minutos ha estado enviando mensajes muy positivos y de solidaridad por el fallecimiento de Dionisio. Y este último mensaje que él pone creo que nos tiene que dejar pensando. Dice, alguien tiene que tomar la antorcha del canto de Dionisio. Su inmenso legado no debería perderse. Hay un compromiso en todo esto. Yo creo, don Luis Enrique, que tanto en Nicaragua como en Costa Rica, las manos que elevan las antorchas en favor de los pueblos es algo que nunca debe caer. Lo hicimos en el pasado y lo debemos seguir haciendo. Creo que el sentido del patriotismo que todo ciudadano del mundo y de un país en particular debe mantenerse siempre en su más preciado tesoro. La muerte de Dionisio es una pérdida realmente invaluable y efectivamente hay mucho trabajo que recoger a partir de la obra de él y darle seguimiento. Así que pues agradezco, don Luis Enrique, las observaciones y creo que esto no va a caer en tierra infértil. Su pensamiento debe y va a seguir presente. Muchas gracias. Don Fran, vemos un poquito de Dionisio el historiador y por qué le apasionaba tanto usándolo como material de composición. Era además un buen lector. ¿Qué conoció en todo esto usted? Claro, por supuesto. Bueno, valga decir, como usted bien lo decía en la biografía que leyó al principio, Dionisio, hijo de dos grandes poetas. Uno español, don Antidio Cabal, y una costarricense, Ana Antillón, dos grandes de las letras que influyeron en Dionisio muchísimo desde muy, muy pequeño. Además, hay que decir también que Dionisio en la escuela tuvo a dos maestras maravillosas. Una fue
esa gran actriz, primerísima actriz nacional, doña Ana Poltronieri, que Dios goce también, y la niña Emma Gamboa, como él también la definía. Entonces imagínense el bagaje tan grande de ese joven Dionisio Cabal, absorbiendo como una esponja todo ese conocimiento. Cuando vivió en Venezuela con su padre, por ejemplo, no tenían televisor y lo que les llevaba era libros constantemente, cada fin de semana, nutriendo todo ese conocimiento y ese cerebrito que comenzaba ya a formarse dentro de este gran investigador costarricense. Además, cuando llega a Costa Rica, a una tempranísima edad de 19 años, conoce a Emilia Prieto, ¿verdad? Ya era doña Emilia con cerca de 70 años, pero que queda él de una vez impregnado de la sabiduría de doña Emilia Prieto. Bueno, ¿cuál fue el trabajo de doña Emilia Prieto en el rescate de las tradiciones meseteñas y por qué? Porque después de la anexión se decía que Costa Rica no tenía tradición, ¿verdad? Y se decía que todo venía del Guanacaste, que gracias al Guanacaste fue que Costa Rica tuvo tradición. Que no teníamos folclore, que no teníamos... Que no teníamos formación, que no teníamos tradición oral. Y entonces doña Emilia se dedicó a escudriñar y dice, no, ¿cómo es posible? ¿Qué es que antes de la anexión éramos mudos aquí en la meseta central? ¿Verdad? Entonces ella comienza a investigar y todo ese trabajo de investigación enamora a Dionisio Cabal. Así lo enamora es. Y él le da continuidad. Entonces las presentaciones de cantares, por ejemplo, que anduvieron en todos los rincones del país, era mientras estaban tomando el cafecito después de la presentación, Dionisio Cabal allá abajo con la gente buscando quién era el anciano del pueblo, quién era el pulpero del pueblo, quién era el lechero del pueblo, quién era la maestra, el director de la escuela, el policía, y ahí con su libretita, que nunca le faltó, anotando toda aquella tradición oral importantísima, ¿verdad?, que solo el boca a boca puede dar, y que luego transcribía en canciones, porque lo tenía de alguna manera que decir. Dionisio empezó escribiéndolo, pero uno de sus compañeros del grupo Gente le dijo, ¿verdad?, porque los dos creo que copaban en la misma casa, y entonces, pero eso que vos escribís sería muy lindo cantarlo, y fue cuando se comenzó a animar a cantar a eso de 17 años, 16, 17 años, ¿verdad?, y conformaron el grupo Gente. Bueno, ahí nació el cantautor, ¿verdad?, que así ya es. Además fue un aporte más a ese investigador, a ese poeta. Dionisio dijo, nunca me atreví a escribir un libro de poesía, no porque no las escribiera, sino que él tenía un inmenso respeto por la poesía. O sea, la poesía que le hacía una eclosión en la piel era la que él respetaba, y que no eran pocos los autores que leía, ¿verdad? Lo hacían ser cauto a la hora de escribir un libro de poesía para publicarlo. Era absolutamente respetuoso con el arte de la poesía. Así. Bueno, voy a tener que ir acelerando un poquito porque el tiempo se nos va corriendo. Claro. Tenemos la autorización de terminar unos 15 minutos después, pero vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Claro. Hay una parte que no podemos dejar en la obra de Dionisio, y es la complicidad, la sátira, al estilo de Tía Panchita, por ejemplo, que nunca faltaba la presencia de lo que él llamaba y siempre explicaba: el diablo, Candanca, el Pisuicas, el Patas, Luzbel o Satán. Vamos entonces a escuchar un poquito en esta siguiente pieza una historia de estas que él decía, que historias donde sale el diablo, ¿verdad? Vamos a ver entonces un poquito. Bueno, ustedes saben que en la tradición popular costarricense, campesina por antonomasia, por definición, en esa tradición
hay un montón de historias en las que nuestros abuelos relatan encuentros con el diablo. El diablo, al que le decimos diablo por herencia española, le decimos candanga por influencia o herencia africana, y le decimos sobre todo pisuicas por herencia de nuestros abuelos huetares, nuestros aborígenes originarios de lo que históricamente llamamos la meseta central y que, bueno, se conoce como el Valle Central o la depresión tectónica central, en fin, no importa, culturalmente decimos la meseta. De esas tres maneras se le llama al patas, que es el cuarto nombre popular que tiene el pisuicas, el diablo, candanga. Bueno, en la ortodoxia religiosa, pues Luzbel o Satán. Entonces, lo magnífico, lo particular, porque ustedes dirán, ¿y por qué está Dionisio hablando del diablo, verdad? Bueno, por una razón, en todas las historias que cuentan y cantan nuestros campesinos, el diablo siempre sale perdiendo ante la astucia, ante la malicia criolla, ante la malicia indígena, como diría el siempre bien recordado Parmenio Medina, la malicia indígena. Siempre, el diablo siempre pierde con los ticos, y eso es buenísimo, ¿verdad? Eso es, sin duda, muy positivo. Bueno, pues entonces, hay un grupo de cantores populares en un lugar de Tacares de Grecia, llamado Puente de Piedra de Grecia. Ellos cantaban bajo el nombre de los Llaneros de Puente de Grecia, perdón, los Llaneros de Puente de Piedra, y ellos juntamente con Orlando Chinchilla compusieron una canción con base en una leyenda. Ustedes saben que si van a Puente de Piedra de Grecia, el nombre de ese pueblo se toma justamente de que la naturaleza o el diablo, como ustedes quieran creer, construyó un puente perfecto, con un arco perfecto, pero es absolutamente natural. La leyenda sobre cómo se construyó ese puente, que el MOP lo único que tuvo que hacer fue ponerle asfalto por encima y nada más. ¿Cómo se construyó? ¿Por qué existe ese puente? Esta es la historia de nuestros campesinos. El puente piedra. Pongan cuidado, señores, lo que les voy a contar. La historia del puente piedra que lo hizo Satanás. El hombre que hizo el contrato al diablo le fue a avisar que tenía que hacerle el puente antes del gallo cantar. El diablo pensó al momento y al hombre se lo avisó: si hago el puente y no canta el gallo, a usted me lo llevo yo. Claro, es que el diablo es rapidísimo haciendo las cosas, ¿verdad? Este contrato lo hicieron, era un 26 de abril. Qué bien que trabaja el diablo, mejor que un buen albañil. De que el diablo nos hizo el puente, eso sí es la realidad. Pero eso fue en otro tiempo que nos tuvo voluntad. El que quiera ver al diablo, que se arrolle en un gangoche y se meta debajo el puente y lo llame a medianoche. El diablo vino a este punto montado en un buen caballo, pero no se imaginaba que le iba a cantar el gallo. Si el diablo vuelve a este puente, le quebramos las costillas, porque le faltó una piedra y no le puso barandillas. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? De que el hombre, sabiendo que el gallo cantaba a las 5 en punto de la mañana, se adelantó y llegó con un foco y alumbró al gallo. Y el gallo cantó antes de que el diablo terminara el puente. Ahí está el truco. Lo corrimos de puente piedra, lo dejamos en Alajuela, pero pobrecito el diablo porque nunca tuvo abuela. El hombre que hizo el contrato satisfecho se sintió,
pero que le agradezca al gallo porque él fue el que lo salvó. El hombre quiso el contrato, una fiesta celebró, y al pobrecito del gallo con comérselo le pagó. Bueno, no solamente el diablo salió perdiendo, ¿no? El pobre gallo, después de que le hizo el favor, así somos los seres humanos, ¿verdad? Que no existía SENASA ni la comisión esta que existe ahora de solidaridad, de protección con los animales, porque si no lo habrían demandado. Bueno, pues resulta que son muchas las historias y yo he querido juntarlas aquí en este concierto para divertirnos. Son muchas las historias donde el pisuica sale por dentro, bueno, siempre. Dicen que una vez, allá en, no muy lejos de aquí, en Barba llegó un canastero que tenía pues muchísimos problemas económicos y dijo: puña, yo soy capaz de hacer un pacto con el diablo para poder salir de estos problemas. Así está más de uno en estos tiempos, ¿verdad? Y entonces el hombre dice: yo soy capaz de hacer un pacto con el diablo con tal de salir. Y no había terminado de decirlo y oyó una voz que le dice: ¿me llamaba? Y ahí estaba meramente el pisuicas. Y le dice: ay, sí, don Diablo, es que yo tengo aquí pues muchos problemas, ¿verdad? Y ya le cuenta, le dice: bueno, usted sabe cómo es la cosa conmigo. Yo le resuelvo sus problemas, pero usted me firma un contrato y cuando yo quiera, vengo por usted. El canastero se queda pensando y le dice: bueno, yo acepto, pero usted me pone una cláusula. En ese contrato ponemos una cláusula. Cuando usted venga por mí, yo le pongo una prueba y si usted no me la cumple, usted me lleva. Y si no, me voy cuando quiera, tatica Dios. Claro que sí, dice el diablo, pues qué cosa no puede hacer el diablo, ¿verdad? El diablo es capaz de atar el destino de 100 el destino de 100 pueblos a un banco. El destino de 100 pueblos a un fondo monetario. El diablo puede cualquier cosa. Así que él se imaginó que lo que le pidiera el canastero, él lo iba a resolver. En efecto, los problemas del canastero se acabaron y cuando habían pasado como 80 años, ¿verdad? Llegó el diablo y dijo: bueno, yo creo que ya es bastante, yo vengo por usted. Vengo a que me pague con su alma. Y le dice el canastero, que tenía buena memoria: bueno, de acuerdo, pero me tiene que cumplir una prueba. ¿Y cuál es esa prueba? Le dice el diablo: haceme un canasto. Y el diablo se rió: un canasto, pero eso es lo que me vas a pedir, que yo te haga un canasto. Sí, sí, haceme un canasto. Bueno, ok, yo te lo hago. A ver, decime cómo es que se hace y yo te lo hago. Y le dice: bueno, lo primero que tenés que hacer es agarrar estas dos pajas y hacer una cruz en el suelo. Y hasta ahí llegó el diablo, se jodió. El diablo no podía hacer la cruz. Y entonces se tuvo que ir y al canastero se lo llevó tatica Dios cuando tatica Dios le pareció que estaba bien. Esa es una de las tantas historias que cuentan nuestros campesinos. En este caso, este es de don José Manuel Sancho Canastero de Barba, de San Bartolomé de Barba. Bueno, qué historias, ¿verdad? Yo por eso les dije, ¿para qué me voy a poner yo a contar historias si las mejor las cuenta Dionisio? Disfrutaba exquisitamente de escuchar las historias de la gente y con esa memoria tan maravillosa, no olvidaba ninguna. Siempre tenía una historia para contar de acuerdo con el tema, era maravilloso escuchar. Así es. Sí. Bueno, y ahora la pieza que sigue es una pieza divertidísima. Si algo yo me río es con esta última pieza, El pleito del diablo. Una joya, una exquisitez de la chota, es una cosa de la imaginación, ¿verdad? De nuestro pueblo. Como él lo dice, poniéndole oído a las cosas que dice el pueblo. Así hacia él, esta obra. Y para tratar de aprovechar un poquito el tiempo, vamos a ir a escucharla directamente. ¿Está bien? Genial. Ustedes saben que hay otra historia. Con esta canción yo me despido, también tiene que ver con el pisuicas, ¿verdad?
en la Universidad de Costa Rica, en este momento, en la escuela de... En la escuela... No es la de nanotecnología. En la escuela de biología están haciendo experimentos, pero ya no utilizan ratas. Vean ustedes qué curioso. No utilizan ratas. Ahora lo que utilizan son abogados. ¿Qué les parece? Claro, yo tengo un hijo que es abogado y eso me pareció insólito. Entonces fui a preguntar el por qué. El porqué de esta cosa tan extraña. Y me dicen, por tres razones. ¿Cuáles son? La primera, en Costa Rica, en este momento, con tanta universidad de garaje, hay más abogados que ratas. Hay que salir más barato un abogado que una rata. A mí no se me había ocurrido, pero igual me pareció que no se justificaba. La segunda razón, me dicen, es que los abogados son capaces de hacer cosas que las ratas jamás harían. Y ahí sí ya me dejaron pensando, digo. Y la tercera razón, y ahí dices, la tercera razón es que por lo menos con las ratas uno se encariña. Entonces de ahí fue que se me ocurrió hacer una canción poniéndole el oído a las cosas que dice el pueblo, hacer una canción que se llama El Pleito del Diablo, con el que yo me despido dándole las gracias a Antonio del Grupo Añoranzas, Antonio Alvarado, por hacerme copartícipe de esta actividad solidaria para que el hogar de la madre Sor Berta Acuña Ruiz pues siga atendiendo a la comunidad sensible que atiende desde hace tanto tiempo, para que este proyecto siga adelante. Muchas gracias a quienes me escuchan en su casa, muchas gracias a los amigos de la producción aquí presentes, y dice así. El diablo por molestar dispuso de hacer un puente pa' que del cielo al infierno pudiera pasar la gente. San Pedro que lo descubre, diablito, ¿qué estás haciendo? Y el diablo que le contesta, el puente de los infiernos. San Pedro muy asustado se fue donde estaba Dios a contarle que el Pisuicas estaba de constructor. Y dijo Dios a San Pedro, vayámonos a asomar, vos sabes que este demonio molesta por molestar. Estaba el diablo poniendo las piedras de mollejón y como 40 diablos atizando en el fogón. ¿Qué estás haciendo, don diablo? Pregunta táctica Dios. Si sabe pa' qué pregunta, insolente respondió. Estoy fabricando un puente pa' que vayan a pasear toditos los condenados hasta tu santo lugar. Pues eso no se podrá, dijo Dios, ya lo verás. El puente de los infiernos jamás se va a levantar. ¿Y cómo será la cosa? Si ya llevo la mitad, te echaré los abogados, ellos te van a parar. Y se echó a reír el diablo como nunca más se rió. Los abogados, ¿a cuál estática Dios? Si todos los tengo yo. Moraleja. Hace tiempo que aprendí, dijo el diablo con malicia, que los puentes del derecho no van siempre a la justicia. Y son miles los notarios, abogados y doctores, que en las pailas del infierno los tengo por servidores. Mas Dios, que escribe tan recto entre renglones torcidos, le dijo, vos acordate de que los juicios son míos. Por eso Dios inventó hacer el puente primero con la luz del arco iris para que suban los buenos. Y mientras tanto en el mundo que está tan triste y maltrecho, el diablo enseña a hacer puentes en la escuela de derecho. Si no abrimos la ventana, nos metemos por el techo. El diablo enseña a hacer puentes en la escuela de derecho. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pedimos disculpas. El internet nos falló por unos momentos. Ah, ok. Yo creo Ya que que ya. estamos de regreso, qué pena con nuestros binautas. Doña Heiser, doña Alejandra, ¿cuál es el material pendiente que dejó Dionisio sobre la mesa? ¿Qué quedó? Don Antonio, viera que si yo le dijera la lista, ocuparía pedir 15 minutos más de los que ya pidió. Entonces, voy a decir como algunas cositas para que vean que era una mente incansable, de verdad incansable. Dionisio nunca creyó que ya tenía nada terminado. Y una vez me lo dijo, bueno, varias. Para terminar esto ocupo 3 vidas más. Esta libreta que ven aquí era mía. Digo era porque digamos que de todo lo anotado hay un 80% de mis deberes, y un 20% de mis deberes y un 80% de Dionisio. Dionisio. Normalmente, sí, yo le apoyaba a él en sus presentaciones, en sus reuniones, entrevistas, demás. Entonces, casi siempre estábamos juntos, ¿verdad? Y solíamos pues anotar acá para tenerlo en un solo lugar. Hay una lista importante de libros por publicar. Entre ellos, por ejemplo, uno que ya se había revisado, inclusive el año pasado volvimos a hacer lectura y la idea era publicarlo terminando la pandemia. Yo no voy a decir de qué trata porque todo esto queda en manos de sus hijos, pero sí tenía que ver con su pueblo Escazú. Tenía ganas de publicar algo acerca de los huetares, a quienes les tenía un respeto enorme. Cancioneros diferentes, por ejemplo, uno de toda su producción que se acerca a las 700 canciones, pero no solo la letra, sino también poner acordes. Y decía, es que eso es para la gente y es importante que quien la quiera cantar sepa qué melodía lleva. Claro. Tenía todo listo para publicar otro tipo de compilaciones. Ustedes conocen, tiene una colección llamada Emilia Prieto con 3 tomos, iba a ser un cuarto tomo, ya tenía todo el material, pero no solo cosas de él, sino que quería, bueno, estaba ahí por hacerse la presentación de un poemario de su madre que estaba para el año pasado, un poemario de Mayra Jiménez, quien fuera quien le acompañara en el papel de madre en su vida en Venezuela. Conciertos con otros músicos o para otros músicos, porque él también le producía a otras personas para que se pudieran dar a conocer. Claro. La creación de agrupaciones, de hecho yo tengo una lista por aquí de personas que él respetaba muchísimo en el área cultural para crear una agrupación ahí importante, de la que lo he hablado con sus hijos para ver qué posibilidad habrá, visitas a diferentes pueblos, quería hacer un taller para copleros avanzados, porque ya, él decía, es que ya estos están demasiado buenos, ya hay que hacer algo para que tengan retos más grandes. Claro, por y supuesto. Así una lista bastante grande. El año pasado empezamos a diseñar el plan para sus 50 años, que era este, como músico ya, digamos, que se tiraba al agua con más seguridad. Uh-huh. Y por ahí yo fui anotando las cosas que él quería. Entonces decíamos, bueno, como estamos en pandemia, entonces va a ser para los 51 años, ¿verdad? Sí. Era una tarea enorme. Nos poníamos a revisar material desde los años 80, que él todavía todo lo tenía guardado. Y yo le decía, pero es que hay que vivir 200 años para poder tirar todo esto, hay que empezar ya. El factor más importante era el económico, ¿verdad? Porque es necesario para poder publicar libros, discos. El año pasado, aún así, nos tiramos al agua con un disco para Navidad y se sintió muy feliz por poder dar un regalo a la gente en esa época tan difícil, ¿verdad? Que fue una Navidad tan extraña. Y así, un montón de cosas que él tenía. La lista es grande. La lista es grande. Sí, la lista es grande. Voy a encender la luz que ahora se me apagó a mí. Ahora, bueno, hoy hemos tenido varios problemillas técnicos. Eso no se preocupe, eso es parte de nuestro trabajo. Don Frank, estamos llegando ya al final de este programa. Yo me siento muy contento de haberlos tenido a ustedes en él y agradezco a toda la gran audiencia que nos ha seguido.
en este espacio. Yo lo único que puedo decirles es gracias y me enorgullece saber que hemos colaborado un poquito en este trabajo de, como decía don Luis Enrique, de que la obra de él no muera, de que continúe. Y yo creo que hay muchas personas que estamos entusiasmados con la obra de él y que le hemos seguido por años, de tal manera que pues es un momento de tristeza, pero a la vez de alegría, porque seguimos hacia adelante en pos de los mismos ideales que Dionisio tenía. Al llegar al final de este programa, les recuerdo a todos nuestros burnautas que pueden seguir nuestro programa. Una vez que ya concluya, pueden compartirlo y pueden darle me gusta, darle sus comentarios, porque todo eso nos ayuda a visualizarnos y a darle énfasis a nuestro canal. Quiero agradecerle al periódico La Extra por la fotografía principal que hemos usado en este homenaje, al compañero Giovanni Jiménez, compañero mío del Departamento de Promoción, también por las fotografías tomadas durante el desarrollo de la presentación de la cantata 1856, el día en que se presentó en la Universidad Nacional, un día de la música, allá un 15 de junio del 2017, del cual yo también soy productor. Agradezco al equipo de redes por el arte de este programa, así como a los músicos que acompañaron a Dionisio en las interpretaciones. Esperamos que todo esto haya sido de mucho gusto, de mucho interés, pero sobre todo de mucho respeto a la imagen de Dionisio. No olviden darle like y compartirlo, eso nos ayuda a la visualización. Agradecemos, nos hagan llegar también sus comentarios y sugerencias de temas por tratar, y recuerden que es posible repasar nuestro programa también en Facebook y en YouTube. Vamos ahora a nuestra última pieza con la cual cerramos el programa. Es un extracto de la cantata 1856, una obra muy querida por Dionisio, junto al grupo La Cruceta. Y luego les dejo con el historiador Vladimir de la Cruz con su programa A la Historia por Media Calle. No olviden cuidarse mucho, así como sus familias y el planeta. Los espero el próximo martes a las 4 en punto aquí por Voces por Media Calle. Vamos a cargar de nuevo el video porque con la ida del internet se nos fue. Así que les ruego unos segundos y ya continuamos. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, don Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo William Walker, vengo de Tennessee. Tenemos un proyecto que interesa por aquí. Ok, 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 ok. Llegó la civilización a estas tierras de por aquí. Y esas tierras, lo digo yo, esas tierras son para mí. Todos los que vengan a estas tierras a usurpar, prometo 100 hectáreas solo para comenzar. En todas estas tierras quiero que se escuche bien. Prometo mano esclava para el que me sirva bien.
Haremos una alianza que permita progresar, y los hombres salvajes el inglés aprenderán. Será una democracia como tenemos allá. La paz solo es posible, cada quien en su lugar. Tenemos decidido que América Central de Estados Unidos es frontera natural. Centroamérica será de los americanos, y no permitiremos que venga ningún extraño. Y no permitiremos que venga ningún extraño. Y no permitiremos que venga ningún extraño. Ok, baby.